En el instituto, que fui delegada de los alumnos, esa podría considerarse una vena, si quieres, entre comillas, un poco reivindicativa, aunque yo no sé si reivindicativa. En mi caso es más preocuparte por los demás que me interesan. Igual reivindico más cuando alguien tiene un problema que cuando soy yo la que tiene el problema. La vieron como buena delegada de clase, entiendo. Sí, porque me mantuve allí con una compañera a lo largo de los 7 años de instituto. Había una delegada y una subdelegada y yo estuve como subdelegada, pero ni casi realmente no repetíamos las elecciones, sino que éramos un curso que a lo largo de los mismos años se mantenía el grueso de la gente, no cambiaba ¿Y y eras ahí de estaba. las buenas estudiantes o de las que más bien se metían en líos? No, buena estudiante. Buen De, estudiante. sí. Buena estudiante y formal. Así como cuando era pequeñita en el colegio, sí que como era muy trasta, pues tenía unas notas en casa de que no me portaba bien. El paso al instituto con 11 años, que no dejas de ser una niña, era como si me hubiera formalizado de repente y todo un sentido de la responsabilidad. Hay que estudiar, hay que portarse bien, que se miran un poco al ombligo, a su profesión y a pelear por lo suyo. Yo creo que los servicios de sanidad y dependencia, que es la otra gran parte de esta secretaría, lo importante no son los profesionales, es la persona a la que prestamos los servicios. Y a esa persona se le prestan servicios no solamente los médicos y no solamente los enfermeros, sino los TCAE, todos los técnicos de laboratorio, los de rayos, hasta la última persona. La persona que limpia el quirófano, para que no haya una infección, necesitas que eso esté limpio también. Son todos piezas fundamentales. Un ejemplo muy fácil, por ejemplo, las tareas administrativas, cuando yo hablaba antes de que la puerta de entrada al sistema sanitario, que pides una cita, a veces el paciente ya llega con, o el usuario llega enfadado, llega con problemas porque ya ha tenido un tropiezo cuando ha descolgado el teléfono. Entonces, la relación clínica empieza ahí. El servicio que damos empieza ahí, desde la cita previa hasta que sale, vuelve a salir por la puerta, por todas las personas que pasan. Eso es lo que yo creo que los sindicatos de profesión, si quieres, pierden de vista. Yo creo que no. No se han hecho bien porque a las preguntas no se puede contestar, o yo creo que no se debe contestar sí o no. A mí la gente me pregunta, ¿prescripción sí o prescripción no? No, mire, hay un pero. Primero, ¿prescribir qué? ¿Un antibiótico? No. ¿Un apósito para curar, para poner en una herida? Sí. ¿Un pañal para un usuario? Sí. Cuando yo era niña, que me preguntabas antes, no me hubiera gustado estar sentada detrás de una mesa, que es lo que voy a hacer ahora. Pero recuerdo el título de un libro de Mariano José de Larra que se titula Vuelva usted mañana. Entonces, las ventanillas de las oficinas, esto no me gustaban nada. Y siempre me ha parecido que lo más importante es la gente. Lo más importante son las personas. Cualquier profesión del tipo maestros, enfermería, medicina, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito de la sanidad son lo que podemos llamar relaciones de ayuda, psicólogos, todo este tipo de personas. Entonces, yo creo que quienes estamos en estas profesiones somos personas que nos gustan las personas, que nos importan las personas, que queremos vivir nuestra vida o que nuestra vida es un poco, le da sentido a nuestra vida, pues ayudar a otros, a otras personas, estar en comunicación con ellas. Es un trabajo muy satisfactorio y a la vez es muy emocional.